Marlo, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el barrio Provivienda, Comuna 5 de Barranca Bermeja, donde debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, se ha presentado una emergencia en este sector de Barranca Bermeja. Un muro de contención se desplomó, poniendo en riesgo no solamente a las viviendas que están aquí a orillas del muro, sino también a las que están en la parte baja de este sector de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Me encuentro en este momento con el señor Javier Rojas, él es uno de los habitantes de esta zona de Barranca Bermeja. Señor Javier, buenas tardes, cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja y a las autoridades la preocupación que ustedes tienen por esta situación. Muy buenas tardes, gracias a Enlace 10 por la entrevista y para poner en conocimiento la problemática que estamos viviendo aquí en este sector. Aquí en este momento está sucediendo que por los fuertes aguaceros que han caído en el sector y en la ciudad, nos hemos visto afectados con la caída del muro que se había construido en años anteriores y desafortunadamente se fue a pique. Entonces nosotros requerimos de la buena voluntad de los funcionarios de la administración municipal, al alcalde, a los concejales, para que por favor les suplicamos de que tomen cartas en el asunto y nos den esa solución a la cual estamos nosotros padeciendo acá en esta situación. ¿Cuál es el temor que ustedes ahorita tienen con este muro y estos gaviones caídos? Lo que pasa es lo siguiente, mami, aquí hay mucho movimiento de niños que mantienen jugando acá. Nosotros como personas adultas del sector estamos constantemente diciendo que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que resulta de que esa caída del muro ya viene sucediendo más o menos apenas se inició en la etapa de aguaceros acá en Barranca Bermeja. Entonces ha seguido demasiado, va muy acelerado la caída de ese muro y entonces nosotros tratamos de evitar alguna situación difícil. Señor Javier, muchas gracias, pero precisamente también está con nosotros el señor Ramón Padilla, él es funcionario de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja, quien atendió el llamado de la comunidad en la red en la línea de emergencia puesta a disposición de la comunidad para que dé algún reporte. Señor Ramón, cuéntele a la comunidad cuál es la verificación que ustedes encuentran aquí en este sector. Bueno, buenas tardes, precisamente estamos haciendo la atención, el llamado que hizo la comunidad en este sector del barrio Provivienda. Estamos mirando pues si el desprendimiento que hay del muro y vamos a elevar esta petición precisamente al subsecretario de gestión de riesgo, mi jefe, para que él haga lo pertinente el caso y venga con los ingenieros y las personas idóneas para que hagan la evaluación de la situación que se presenta en este sector. Recordémosle a la comunidad de Barranca Bermeja la línea de atención de emergencias, pues estamos en temporada de lluvias y se pueden presentar más. Sí, bueno, tenemos una línea de emergencia la cual está habilitada 24 horas, a la cual pueden enviar los reportes vía WhatsApp. Siempre recomendamos que envíen la dirección exacta, el nombre de la persona que nos va a atender y un número de celular que nos puedan atender igualmente. El número que tenemos habilitado es el 324-380-8821. 24 horas está activo, pueden hacer sus respectivos reportes y llamadas en caso de alguna situación de emergencia. Bueno, Ramón, muchas gracias. Pues esta es la situación que se registra a esta hora desde la Comuna 5 de Barranca Bermeja, exactamente en el barrio Provivienda. La comunidad queda atenta a la visita del subsecretario de Gestión del Riesgo y también de la Secretaría de Infraestructura para que atienda esta emergencia y esta preocupación que ellos tienen. Esto es todo por el momento, Marlon. Usted tiene más en estudio con la cámara de Libardo Rueda. Informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.